Como se han dado la legislatura y trasladarles a ellos dos y sin duda alguna de hacer un llamamiento y una exigencia a la necesidad de abrir los colegios. No hay ninguna razón para no abrirlos, es una obligación que tenemos las instituciones y que tienen también los padres de mandar a los niños a las escuelas. Cantabria está en una situación mejor que la media española y además estamos reaccionando desde la comunidad autónoma con prontitud ante los casos que consideramos graves. ¿Qué sanidad en una pandemia? ¿Quién tiene toda la responsabilidad en las decisiones? Como debe ser. No hay voluntad política en este caso. Hay simplemente técnicos, profesionales que saben del tema, los que deciden tomar las decisiones, nos gusten o no nos gusten. No es competencia de los profesores abrir los colegios. No es competencia nada más que de sanidad, cerrar o abrir un colegio. Y los informes que tenemos de sanidad nos dicen que en Santoña no existe mayor riesgo que en otros lugares para que los niños vayan a clase. Es necesario que se convoque ya cuanto antes. Nos ha prometido que se va a hacer de manera inmediata, pero inmediata lo dijo también hace un mes la Comisión de Política Fiscal y Financiera, para abordar cómo vamos a hacer los presupuestos este año. Y por eso yo he pedido que haya un cara a cara y un debate donde podamos explicar al Gobierno de España y tratar de convencerles de por qué los proyectos que va a presentar Cantabria encajan plenamente en los postulados que defiende Europa.